¿qué tú quieres que la gente entienda? Porque hay mucha gente que está diciendo que tú has hecho robo en más de 20, 25 bancos. Yo no rompí nada, eso estaba desbaratado, ahí estaba rompido y yo me metí para allá a ver si es allá abajo, ¿verdad? Yo me metí, pero no, dije que yo lo rompí. ¿Cuánto encontraste cuando tú entraste? Cinco pesos, la banquera dijo que habían 700 y cuando yo entré habían 5 pesos. El policía que me revisó lo puede decir. ¿Tú crees que se está exagerando con lo que se está diciendo de tu persona? Claro, pues yo no rompí nada. Malo que yo me había llevado algo y yo no me rompí nada. Eso estaba rompido. ¿Qué tú trabajas? ¿Qué haces? Mecánica. Mecánica. ¿Tú no habías hecho esto en otras ocasiones? Nunca. ¿Esta es la primera vez? Yo crucé por ahí, usted sabe, uno es vicioso. Yo entré por ahí, vi eso y entré para allá a ver si allá va. ¿Cómo viste la banca cuando pasaste? Un lado subido, desbaratado. ¿Tú entraste entonces a qué? ¿A qué entraste? A ver si allá va algo, ¿verdad? Pero ya estaba rompida cuando yo entré. ¿Estás arrepentido de esto? Claro. ¿Qué le diría a los dueños? Que me acuse, pues yo no fui yo que la rompí. Me acuse por meterme, pero no fui yo que la rompí. Si te da la oportunidad, ¿qué harías? Que te suelten, que no te vayan a someter. ¿Qué tú harías? ¿Lo volverías a hacer de nuevo? Claro que no, nunca. Si veo una vieja, te lo como voy a mandar de ahí.